as weird as that sounds.
Keep coming back.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Markoriak? Bienvenido, Juca, buenas noches también a JL015, bienvenido también, por supuesto, Ledgranner, Pufo, Sus Michael, Heredor, muy buenas, Puchoni también está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Mucha gente, hay gente que está repitiendo. Wilson Becerra, buenas, Lio Astra, Jai9001, Chardi Jaume, Jesulis, bienvenido también por aquí. Hay gente que está repitiendo porque ya sabéis que esta tarde he estado, bueno, si no lo sabéis os lo digo ahora, he estado antes, unas orillas antes, jugando un poco al Diablo 2 y me he hecho el acto 1 completo y bueno, pues cogiendo carrilla para cuando salga el Magic Legends el día 23. Rafa Toy, muy buenas de nuevo. Codel, bienvenido. Vivok también, bienvenido. Cirola 92, Dactes DJ, Juan Manuk, Lucafe, bienvenido. Gap, Jesusla también, Atikol, bienvenido. Pauper, son solo comunes, ¿verdad? Es cierto, es solamente comunes, pero no he puesto la lista de prohibidas. Hay una lista de prohibidas en Pauper. Tengo que buscarla y ponerla. El torneo de este jueves
Va a ser Pauper histórico, pero hay cartas prohibidas en Pauper histórico. Así que tengo que poner la lista de prohibidas. Vale, no os preocupéis que luego la pongo. Se me había olvidado completamente. De hecho me lo voy a apuntar para que no se me olvide después. Para el torneo. Y sí, hay lista de prohibidas y no la he puesto, para que todo el mundo lo sepa, ¿no? ¿Qué precio va a tener Magic Legend? Cero. Bueno, como Magic Arena. Creo que han dicho que Magic Legends, el nuevo juego inspirado en Magic, que va a ser un ARPG tipo Diablo, han dicho que el juego va a ser gratuito y creo que han dicho que no va a haber micropagos que potencien a tu personaje. Van a ser solamente cosas estéticas, nada más cosméticos y eso. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto y lo cumplen. Pero el día 23 lo sabremos mejor. Rodri La Torre, buenas noches. Saludos desde Argentina. Me dice, rendí macroeconomía hoy y me dan la nota en la semana. No me tomaron, por suerte, lo de la tasa esperada, jaja. Gracias por responderme. Ah, vale, que no te sabía eso. Vale, que me hizo una pregunta y le dije, es que sin ver todo no te puedo responder porque depende de mil factores y tendría que leer tu temario, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Asmira MTG, buenas noches. Ah, tengo Diablo 2 en mi título, es cierto, si pone Diablo... Ay, Dios mío, qué tonto estoy. Pone Diablo 2 en lugar de Magic. Se me olvidó cambiar el nombre del juego. Ahí está. Vale, perfecto, arreglado. Ya sabéis que Magic siempre en este mismo horario todos los días. Y José López MV, muchísimas gracias por esa suscripción. Primer mes, bienvenido. Me alegro un montón de que te animes a suscribirte y te regalo un cofre de Streamlabs de la colección básica. Pero como creo que a lo mejor no tienes cuenta de Streamlabs, ya me pondré en contacto contigo para hacerte llegar esa suscripción. Y Fidel HDZ, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por ese follow. Javi Gali, buenas noches. Dice, por cierto, gracias por hacer que este viejo de 40 años haya vuelto a jugar a Magic. Muchas gracias a ti por estar por aquí también y por los apoyos y los ánimos. Leandro, muy buenas tardes, ¿qué tal? Que antes le he estado... Bueno, buenas noches, que le he estado viendo, me ha estado viendo antes jugar al Diablo por la tarde. Y sí, no había cambiado el título del stream. Había puesto... Bueno, el título sí lo había cambiado, lo que no había cambiado es el juego. Ahora ya pone Magic, ¿no? Lo estoy confirmando. Sí, ahora ya pone Magic. Si recargáis la página veréis que ya pone Magic. Galback, muy buenas, ¿qué tal? Dice José López que sortee el cofre de streams entre la gente. ¿No lo quieres? Venga, va, pues lo sorteamos, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, que sepáis que José López, gracias a él, sorteamos un cofre de Streamlabs entre todos los que estáis en el directo, ahora que estamos muy poquitos porque acabamos de comenzar, entre los que habéis escrito que habéis saludado. Sí, claro, subiré vídeos. Bueno, espérate, vídeos de Magic Legends subiré. Lo que no sé es si los voy a subir al canal de Magic o al canal secundario que tengo para otros juegos. Eso ya veré, ya veremos cómo lo hacemos. Amigo de Rimojo, buenas, Dimirdez, bienvenido también, Akelon, buenas noches. Acá León, perdón, mucho mejor. Ahora lo he dicho mejor. Milhouse, bienvenido. Bueno, venga, sorteo. Entre todos los que habéis escrito algo en el chat, en 5 segundos, ¿vale? De un cofre de Streamlabs de la colección básica. Dale las gracias a no quiero decirlo mal. A José López. Vale, a ver si era José López. Muchas gracias. Venga, sorteo en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Stream Elements, LOL, el bot, eso obviamente hay que repetirlo, ¿vale? Hey, Electrivite, muy buenas, bienvenido. Led Graner también, bienvenido. César Pablo, muy buenas. Menudo tongo, ¿verdad? Oxano se ríe, Zilon, buenas. Venga, sorteo entre todos los que estéis en el chat de un cofre de Streamlabs de la colección básica en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... A ver si ahora sí sale. Led Graner, pues nada, enhorabuena Led Graner, que se lleva un cofre donado por José López. Vale, Led Graner, lo tienes ya en tu cuenta. Pues muchísimas gracias a José López por esa suscripción y enhorabuena a Led Graner por el cofre de streams que le acaba de tocar. Y buenas, Noblegis, bienvenido. Javilach, también está por aquí, un saludo. Macar, muy buenas, ¿cómo estamos? Juan Andece también está por aquí con nosotros. Este no era bot. Bueno, veamos, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, quiero decir, ¿dónde estoy en el ranking? Estoy en Platino 1 todavía, como ya sabéis, pues tampoco es que haya jugado muchas Rankeds. Estamos en el Road to Mythic, como todos los meses, nos quedan todavía 22 días, tenemos tiempo más que de sobra. Entonces, yo creo que podría estar bien que fueseis vosotros... bueno, Escatopia, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Espero que sea el primer de muchos más. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs de la colección básica. Pero como no tienes cuenta de Streamlabs, o al menos no lo sé, no la veo,
Luego me pongo en contacto contigo para. Dice que también regala el cofre. Venga, va, pues sorteo entonces. Escatopia, muchas gracias por la suscripción y gracias por donar ese cofre a todos los que estéis en directo. Lo sorteamos, ¿vale? Cofre de streams de la colección básica sorteado entre todos los que estáis aquí. Para entrar en el sorteo basta con escribir cualquier cosita en el chat. Y Telios, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Así que, hey, Warcruel, también bienvenido. Venga, sorteo, cofre de streams de la colección básica entre los que estáis en el directo. Los que habéis sido madrugadores y lleváis aquí desde el primer minuto en el directo, tenéis la suerte de llevaros esos cofres que estamos sorteando justo ahora. Así que, bueno, una pequeña recompensa a los madrugadores. Venga, sorteo ya en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is Oxano. Pues Oxano, enhorabuena. Te dejo el cofre de Streamlabs en tu colección. En tu cuenta, vamos, lo tienes ya. Sobre de la colección básica de Streamlabs, ¿de acuerdo? Suerte con él. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a. Que lo diga bien, que no meta la pata. A Escatopia por esa suscripción y por haber donado el cofre. Mamarracho, gracias por el follow, bienvenido. Ojo que no lo digo en plan insulto. Roca Música, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido. No lo decía en plan insulto, lo decía lo de Mamarracho, porque es el nombre de Mamarracho, él se llama así, que la vamos a hacer, no pasa nada, ¿no? O sea, cosas que pasan. Bueno, pues, hey, loco de la motosierra, muy buenas. Evi Grosso, bienvenido también. Bueno, pues lo que os decía es que. Es que me gustaría que decidieseis vosotros el formato que queréis que juegue, ¿vale? O sea, ya digo, estamos en Platino 1, estamos todavía lejos de Mítico, pero me gustaría que el chat más o menos me comentase si preferís estándar o histórico, básicamente. ¡Hey, Víctor Arras! ¿Qué tal? Bienvenido, un saludo. A ver, Javi Galik, buenas, dice, si pagas 2.500 monedas para jugar en el Festival de Kaldheim, ¿te quedas el mazo con el que juegas? No. ¿Es un timo? Sí. Te cobran 2.000. Oiga, se me ve ahí Adoramión, se me ve Doramión. 2.500 de oro o 500 gemas y a cambio, por esos 2.500 de oro y 500 gemas te dan nada. Porque esto no te dan la carta, solamente te dan el estilo de carta. Luego la carta la tienes que tener tú. Solamente te dan ese. La verdad es que el dibujo está chulo, ¿eh? O sea, los tres estilos de carta que dan son bastante buenos. Pero no, no tiene más allá la recompensa del festival este de Kaldheim. Yo creo que son cartas que deberían regalar simplemente, porque no son cartas, son estilos de cartas. Best of 3, artimaña de Tibalt. Estándar, 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 estándar. Wow, todo el mundo dice estándar, excepto Víctor que trolea diciendo Brawl, pero ya sabes que Brawl no se puede rankear con él. Draft, no, porque ¿sabes qué pasa? Que hablo de construido. Draft, el ranking delimitado, estoy en plata 1 y el mes que viene estaré en bronce 4. ¡Wow! Todo el mundo ha dicho estándar. Pues Javi Galik, te vas a quedar con las ganas de elfos históricos porque no va a ser posible, no va a ser posible porque todo el mundo ha dicho estándar. Y además, elfos históricos, estuve toda la semana pasada jugándolos. O sea, la semana pasada, bueno, toda la semana. Hubo un día entero que lo dediqué a elfos históricos y luego en el torneo, que me marqué 4-0 con los elfitos, lo mismo, ¿no? Y además subí vídeo a YouTube la semana pasada también de elfos en histórico. Así que va a ser estándar. Y ahora, de estándar, ¿qué mazo queréis que juegue? Puedo jugar cualquier mazo porque más o menos tengo todas las cartas de estándar. Tengo el 4 por de estándar. Pero me gustaría que eligieseis vosotros un poquito el mazo. Hey, Ozymandias, muy buenas, bienvenido. Electrify dice Modern, Pecilon, Opsilon, dice Commander, Alpha Sonic dice Standard, Naya Combo, Humans, juego un mazo de control, colosificación. Aquí va a ser más complicado que haya. Podría hacer encuesta. Tergrid, Mono Blanco, Mongo Red. ¿Cuál es el nombre de tu canal secundario de YouTube? No me acuerdo. Se llama MagicBlockTK también, o sea, yo creo que si buscas. Es increíble que no me sepa el nombre de mi canal de secundario. Si vienes a YouTube y buscas MagicBlockTK, deberían salir los dos. Ah, pues no salen los dos. Creo que se llama MagicBlockTK Gaming. Lo llamé así porque, bueno, pues de alguna manera tenía que llamarlo. Este es MagicBlockTK Gaming, es el canal secundario. Os dejo en el Bien, chat. bien, y bien, mis pequeños drugos. Qué susto, os dejo en el chat. El enlace al canal secundario, por si queréis suscribiros al canal secundario, que ya veis que no tiene nada, tiene 1480 suscriptores y subo vídeos random. Lo mismo te subo Diablo, que es Cyberpunk, Forza Horizon, Celeste o Fall Guys. O sea, no tiene un criterio así muy fijo. Es un canal que me gustaría. Orzhov Angels, dice Puccioni. Mazo de gatetes y perretes.
Bueno, White, buenas, Topa, bienvenido. Todo el mundo, ahí la gente está votando por Orzhov Angels. El problema es que no tengo ningún listado de Orzhov Ángeles. Lo que sí podríamos hacer es digamos, podríamos probarlo. Podríamos montarlo. Voy a buscar un listado de Orzhov Angels, me lo voy a importar y nos vamos a basar en él, ¿vale? Dame un segundo. Vamos a hacer un ojillo, porque me falta alguna carta del mazo, por cierto. Del mazo de ángeles, del hipotético mazo de ángeles. Lo he importado, ¿verdad? Ah, creo que no lo había importado. Aquí está. Orzhov Angels. Vale, vamos a echar un ojillo. A ver, casi todo el mundo ha puesto mazos distintos. El único mazo que se ha repetido, bueno, también es cierto que lo ha repetido Puccioni 3 veces. Las 4 veces lo ha puesto Puccioni. Así que no me vale, no me vale. Pensaba que lo había escrito más gente. Mono White quizás sea el mazo que más la gente ha puesto. Mono White Flyers, Mono White Life. Buenas noches, Nandi. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bozarria, buenas. Calvocalipsis, el mazo de Juxtapose. De colosificar. Calvocalipsis ahí con faltas de ortografía y todo. Da igual. No limits. Irelin, buenas. Pidefoot. Álvaro, muy buenas también, bienvenido. Nayan Free, un saludo. Bueno, gracias a todos los que estáis entrando. Que está Zombies, dice Acocedacor. Lo que pasa es que hemos dicho estándar. Lo que sí, mira, me faltan las 4 copias de esta carta. ¿Por qué me faltan las 4 copias de esta carta si es una infrecuente? Me faltan 3 Fierce Jaws Retribution, pero bueno, estas podríamos canjearlas con. Y me faltan 2 Veneslayer Angels. Bigfoot, hey, muy buenas, Bigfoot, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una de gigantes. Ojo, mazo de gigantes. Tampoco tengo, ¿eh? Tampoco tengo mazo de gigantes. Voy a importarlo, ¿de acuerdo? Voy a buscar un mazo de gigantes. A ver si este mazo de gigantes nos puede valer. Uy, perdonadme. Lo voy a importar, no para jugarlo ahora, quizás, ya veremos. Y bueno, Bozarria, 2 meses. Muchas gracias por esos 2 meses ya de suscripción. Vale, Jeskai Giants. Gigantas, muy bien. Me faltan cartas del mazo de gigantes. Me faltan 3 Quakebringer, que son míticos. Y un Battle of Frost and Fire, que es raro. Pero yo sinceramente, por lo que he visto en el chat, lo que he visto en el chat es que la mayor parte de la gente ha querido que jugase mazo de estándar y lo que más habéis dicho es mono blanco. Así que lo que vamos a hacer es probar diferentes versiones de mono blancas. Creo que podría ser lo mejor. Y por cierto, Bozarria, que no te lo he llegado a decir, muchas gracias por esa suscripción, muchas gracias por el apoyo. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs de la colección básica, pero no tienes cuenta de Streamlabs, así que luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar ese cofre, ¿vale? O no tienes cuenta o no me la sé, lo que sea. Buenas, Don Mitongo, ¿qué tal? Bienvenido. La Simic Turnos, dice Leandro. Alguna Sultai, sí, la Sultai normal y corriente. Pero la Sultai de control, la Sultai de ultimátums, no, no es que sea un mazo muy bonito, ¿no? Buenas noches, Lord TC8, bienvenido. Y Javier SR, bienvenido también, ¿cómo estamos? En un rato te pasas, vale, bien, perfecto. Y Silver Cage, muy buenas también. Ah, mira, dice Ergomir que a él tampoco le ha salido ni una sola copia del bicho este que reduce el coste de los ángeles. Es posible que la aspiranta del Starheim no salga en los sobres normales de draft de Kaldheim. Es que a lo mejor es una de las cartas estas que vienen en los mazos de Planeswalker que no salen. Puede ser que no salgan en los sobres normales y por eso no tenemos ninguna. La Abzan mola bastante, Galback. Alzaroth, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Road to Diablo 4, dice Nox. Estamos en ello. La Mono White Life de CGB. Pues no, no he visto la Mono White Life de CGB. O sea. Junkuri, muy buenas. Voy a intentar localizar esa mono blanca que dices de ganar vidas de Covert Go Blue, se llama, ¿no? Vamos a ver. Puede que sea esto. Vamos a ver, vamos a echarle un ojillo. Vamos a echarle un ojillo. A ver si ha puesto el mazo. Decklist, ¿vale? Lo voy a importar, ¿vale? En inglés para importarlo.
Vale, la monoblanca de ganar vidas de CGB, de Cover Go Blue, ¿qué tiene de especial? Es esta de aquí, voy a llamarla CGB, de Good Burger. Vamos a ver. ¿Qué tiene de especial o de interesante? No tiene nada de especial ni de interesante, o sea, tiene lo mismo que todas. Como has dicho que era de él, digo, pues será que tiene algo distinto a los demás, pues no, no juega nada especial. Bueno, la borro directamente, ¿vale? Es una monoblanca de ganar vidas normal y corriente. No tiene nada de especial, como digo. Y Volk81, muchísimas gracias, Volk, por esa pedazo de raid. ¿Qué tal todos? Bienvenidos, que venís de parte de Volk. Espero que haya salido un buen directo. Buenas, Danny Void. Buenas, Magikarp, Jergomir, bienvenido. Es la misma Stacy Malibu, solo que con un nuevo sombrero. Tania, GC, buenas, bienvenida. Ragatak dice que hizo top 1 mítico con ese. Pues bueno, pues ¿y qué? Es el mismo mazo que llevamos jugando aquí un mes y medio y que todo el mundo lleva jugando un mes y medio, vamos. Bernardisco, muy buenas, bienvenido. José Castro, un saludo. Korsakov. De hecho, el día que hizo top 1, nosotros le ganamos. No sé si acordáis que la semana pasada nos tocó jugar contra él aquí en directo. Le ganamos y luego al cabo de un rato puso en Twitter que había hecho top 1 el mítico. Ese día le ganamos. De hecho, creo que estaba jugando ese mazo cuando le ganamos. Samurai, buenas. Samurai Kamikaze en este caso. Buenas. Alberto CF, bienvenido. Giordano dice Bloches Mancolo. Bueno, no será para tanto. Vamos a rankear. Estándar clasificatorio. Vamos a jugar con mono blancas. Y voy a comenzar con la mono white. La de ganar vidas. Venga, ya que estábamos hablando de ella precisamente ahora mismo. ¿Ves? Tornatore, que está aquí en el chat con nosotros. Torna. Se hizo top 1 en Mítico mucho antes que el Cover Go Blue este. Hace, pues en el día 2 o el día 3, ¿no? Ya estabas top 1 de Mítico. Y Jesús, hey Jesús, muy buenas noches. Que nos saluda con la carta de Doraemon. Impresionante vídeo de Arrast. Es cierto, el vídeo de Arrast. A lo mejor hay gente que no ha visto el vídeo de Víctor, el vídeo de Arrast. Lo voy a poner en el chat. Os pongo el enlace en el chat para que paséis por el canal de Víctor. Y os suscribáis al canal de Víctor y veáis el vídeo que ha subido hoy. Es un vídeo un poquito de loser, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida a veces, ¿no? Esta mano no es. O sea, sale el rival y tenemos una mano relativamente lenta, ¿eh? Me la voy a quedar, pero. Pinta mal, pinta mal. No es un buen comienzo. Y encima robamos otra tierra, no es precisamente lo que quería robar. Voy a seguir con el matagigantes para tener ya presencia en mesa desde el principio, ¿no? Ah, Pérez dice que se iba a ver una serie, pero que al decir Mono White se queda. Pues qué bien, me alegro. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Una Sultai con tomo pierde mentes. Vale, el rival juega la típica Sultai de Ultimatum y lo de siempre. Nos ha comido mucho la cabeza. Bueno, nosotros tampoco, que estamos jugando una mono blanca agresiva, sin más. Buenas noises, de vuelta otra vez. No sé si me estás oyendo porque he dicho que iba a quitar el sonido. Dice Tornatore que le debe todo a mí y a sus drugos. Que dices, tú que eres un máquina. Tú que eres un máquina. No te, nosotros no hemos tenido nada que ver. No sé si. Nada, creo que la luz del destierro al tomo pierde mentes no merece la pena. Es mejor meter otro bicho más en mesa. Es posible que nos haga acontecimiento de extinción, ¿vale? Y nos mate la Valquiria y el mata gigantes, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tienen los mazos estos de control. Todo el rato te hacen 2x1. Ledgraner, muchísimas gracias. 3 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradecen un montonazo esos 3 mesazos. Y te llevas pues otro cofre de Streamlabs de la colección básica de regalo como agradecimiento por esa sub. Aquí estoy pensando si jugar criatura, si no jugarla. Bueno, vamos a atacar primero. O sea, en el sentido de si jugar criatura de coste par, de coste impar, pero nada, para hay que meter esto. O sea, no, no hay mucha historia, hay que meter la Valquiria justa en mesa ahora, ¿no? Pregunta Vivok, ¿nunca usas Planeswalkers? No, nunca.
Sí, cuando hay, o sea, cuando hay un mazo con Planeswalkers lo uso y cuando no, pues no. ¿Sabes lo que pasa? Que es cierto que estos últimos meses los Planeswalkers no están viendo mucho juego, sinceramente. Y Jesu invoca que juegue una partida con su mazo del suscriptor. ¡Buah! Venga, Jesu, pues pásame el mazo del suscriptor. Por la fuente, el método que tú prefieras. Tiene 5 tierras. El tomo pierde mentes. Y Jesu dice por Discord. Vale, perfecto. Ahí, tirando de cartas de Streamlabs, ¿cómo se notan los Jesu euros? Hago esto para poner un contador más uno extra. Por cierto, las tres criaturas que tenemos son de coste impar. Las tres. Eso no es bueno. Buenas noches, Meser. Bienvenido. Buenas noches, Glingoroth. Roba en respuesta, supongo que buscando un counter. Yolki Prune también. Buenas. Y John Mankier, Papu, ¿qué tal? A ver, dice John Mankier, me dijeron que en este canal voy a ver Magic de altísima calidad. Puede ser, no. Te han engañado totalmente. Deberías ir a otro sitio porque aquí no va a ocurrir eso. A Electrivile le ha gustado el vídeo de Víctor. Bueno, pues está en 7 de vida el rival. Buenas, Genaro Ponari, ¿qué tal? Bienvenido. Pim pam, trucu trucu. Bueno, Jesús, cuando me pases el mazo, si me pasas un enlace a EtherHub, mejor. Ahí está el acontecimiento de extinción, que ya sabíamos que venía tarde o temprano. No podíamos hacer nada. Bueno, podrían haber jugado bichos, claro, pero si no juego bichos tampoco gano. Aquí solo hay manqueo, pero del bueno, es verdad. Lo tengo en Discord, pero ¿dónde lo has puesto en Discord? Pensé que me lo ibas a mandar por privado. ¿Dónde lo has puesto? Habría sido más fácil que me lo mandases por privado. ¿En qué parte del Discord? En nuestro Discord no está. En el Discord de Magic Block TK yo no lo veo. ¿En Discord por mensaje directo? A mí no me lo has enviado. O sea, se los envía a otra persona. A ver, Samurai Kamikaze nos pone un mazo que es una maravilla. Ah, el Simulacro Solemne. Las cartas con el borde antiguo, ¿no? De Time Spiral el remaster. La verdad es que están chulas, sí. Están chulas. Vale, él tiene 6 de mana. Cuando llega a 7 de mana, la partida se acabó directamente. Ah, tenía un tifón de tiburones. Si hubiese tenido la emisaria en mesa, todavía podríamos haber hecho algo aquí. Me tendría que haber imaginado el tifón de tiburones. Era una posibilidad, un poco remota, pero era una posibilidad. A ver, Leandro dice, tal vez no lo recuerdes, Domingo, pero de tus libros de Amazon hubo ganadores. ¿Cómo que de mis libros de Amazon hubo ganadores? ¿A qué te refieres? Por cierto, ¿cómo va esa Simic Turnus versus Sultai? No lo sé, no, la he jugado una vez ayer. ¡Ey, Amon Chakai! ¿Qué pasa, Nin? ¿Cómo estamos? Cuenta la historia del Zoren Simulacrum. ¿Qué historia? Era un jugador, ¿no? ¿Te refieres a eso? Es que ya no me acuerdo la historia del Zoren Simulacrum. ¿Teníamos un amigo que se parecía al Simulacro Solemne y troleábamos con eso? Puede ser, no me acuerdo, sinceramente. SerCH93, buenas. ¿Sí? No me acuerdo. Amon Chakai, vas a tener que explicarla, ya no me acuerdo. Zoren Simulacrum, no me acuerdo, en serio, te lo juro. Wow. Noblegis dice que si le daba vínculo vital, lo salvaba. ¿Cómo que salvaba? ¿El qué salvaba dándole vínculo vital? ¿Qué salvaba, cómo y cuándo? Vale, Jesús, me ha pasado por fin el enlace a través de. O sea, no te voy a enseñar el Discord los mensajes privados ahora mismo, pero en Discord por privado no me has mandado nada, Jesús. Vale, este es el mazo que quieres que juegue, ¿no? Nayasaki. No, perdón, Nayas. Ah, Naya Sky, digo Nayasaki, ¿qué dice? A ver, Amonchakai, explícanos la historia esa del Zoren Simulacrum, que no me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a ver el mazo de Jesu. Lo importamos. Y lo jugamos. El mazo se llama Jesu. Bueno, se llama Naya Sky. A ver si va a ser bueno este mazo. Me faltan cartas. Me faltan cartas. ¿Qué me falta aquí? Me falta un Toski. Es raro, y aún no tengo todos los Toskis. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a comprar unos sobres.
Vamos a comprar 5 sobres, a ver si me sale un Toski o comodines o algo y lo vemos. Tengo 5.000 de oro, compramos 5 sobres de Kaldheim y listo. Siempre acabo perdiendo dinero con el tema este de los mazos. Es broma. O sea, es una cosa que tenía que hacer. Ya verás, primera carta que abrimos, primer sobre, va a salir el Toski. Vaya, no. Asier, buenas, dice que le gustó mucho mi top de mejores criaturas. Ah, Caminante de Reinos, no. Que a ver si alguno de criaturas artefacto. No creo que vaya a hacer un top específico de criaturas que además de ser criaturas son artefacto porque es demasiado rebuscado, yo creo, ¿no? Dame un Toski, por favor. Reidane, último sobre. ¿Cómo mejorarías el mazo de ciclos? Juego con el mismo que subiste al canal. Comodín mítico. Bueno, pues nada. Oscras 6, gracias por el follow. El mazo de ciclos no se puede mejorar porque ya es perfecto. En serio, o sea, la versión de estándar es tal cual, ¿no? No se puede mejorar. Venga, vamos a jugar el mazo de Jesu. Lo creo. Gastamos la carta rara que me faltaba. Ya está, el comodín raro. ¿Y qué es lo que lleva exactamente? Ah, pero este mazo creo que se está jugando la gente, ¿no? A mí me parece malísimo. A mí no me gusta nada. Vamos a jugarlo. Lo jugamos en Ranked. Venga, lo jugamos en Ranked. No me he mirado ni el listado. Pero bueno, da igual, lo jugamos en Ranked. La Naya Sky está. Hay por ahí alguna pregunta que no he llegado a responder. Por ejemplo, la de Leandro, que me preguntaba no sé qué de los libros, pero no sé a qué te referías exactamente. Escribí dos libros que fueron top. Bueno, sí. Top en Amazon de micro y macroeconomía. Claro, no era Amazon top ahí en portada, ¿no? Pero sí, salía, sí eran tops de los más vendidos de micro macroeconomía de Amazon, eso sí. Esto es un moliganazo. Ayer vi el sorteo de los libros, pero no sé si hubo ganadores de. ¿Lo recuerdas? Sí, bueno, sí, cuando salieron sorteé un par de libros, es cierto, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo de eso. Y ni me acordaba de que había hecho sorteos para que sí, hubo ganadores y los envía a los ganadores los libros, un par de libros para cada uno. Hace años de eso, claro, cuando salieron. Bueno, no tanto, 2 o 3 años. Buenas, Ceviche Fresh. Está por aquí en el chat. Es que al final tengo muchos frentes abiertos. Noblegis sigue insistiendo con que por darle vínculo vital a mi bicho se salvaba. Pues, ¿cómo se va a salvar solo por tener vínculo vital? Era un 2-4 contra un 4-4. Por mucho vínculo vital que tuviese. Hacía el daño, se moría. Y luego sí, como he ganado vidas, se le pondría un contador +1/+1 a una criatura que controlo. Pero esa ya está muerta. No tenía mucha historia la jugada, ¿eh? Esta es la baraja que jugó Blue Robot, con la que le ganó a Víctor, dice. Me parece muy mala. Hay un montón de mazos de este estilo que llevan básicamente, pues, gigantes aplastahuesos, enfrentamientos a los escaldos, dragones, son todos iguales y me parecen malísimas. Me parecen muy malas todos estos mazos. Todos, todos. Ni uno se salva. Me acabo de dar cuenta de que no tengo mana blanco. Ni verde. O sea, no tengo ni el tercer verde para jugar la bestia enamoradiza, ni blanco para jugar el resto de la mano. Las mono white siguen de moda, sí. Es lógico, están bastante bien, muy fuertes ahora mismo, ¿no? Dice Leandro que conocía el vídeo aquel que hice de YouTube hace un montón de tiempo. ¿Qué ha pasado? Ha robado cartas. Ah, bien. Vale, si no nos mata este cieno carroñero, podríamos hacer algo. Sí, la mono white life, la de ganar vidas, está bastante bien, ¿no? Bueno, Víctor, sigue currando. No trabajes mucho. Un saludo. Ah, o sea que por casualidad encontraste mi vídeo de economía en YouTube y el vídeo del sorteo del libro tal lo conocías o lo habías visto ya o lo viste o lo que sea, ¿no? Si es que el mundo es un pañuelo. Vuelve a robar otra vez. Pero nuestro oponente está loco. ¿Pero cuántas cartas piensa robar? Pantano enderezado. No, no me mates el cieno.
Y encima con un peso muerto. Oye, qué mazo más raro lleva el rival. Oh, y ahora me viene esta tierra. Vale, buscamos mana blanco que no teníamos todavía. ¿Pero qué es esto? ¿No lleva una llanura básica este mazo? ¡Ay, Dios! No lleva llanuras básicas el mazo. No sé por qué lo he jugado en Ranked. Si es que soy un ingenuo. Pero ¿cómo es posible que un mazo verde-blanco... O sea, que además casi todas las cartas del mazo son blancas. Y no lleva llanuras básicas. Lleva cartas de doble blanco. Lleva incluso... es que me las he exiliado. No, no me has exiliado. Las hemos visto hace un momento. Así. Cuatro cartas blancas en mano y no tenemos blanco porque el mazo no lleva llanuras. Dios. ¿Este mazo de dónde ha salido, Jesús? Francisco, muy buenas, bienvenido. Voy a jugar partida amistosa con él. Es que he sido yo tonto. Si es que realmente no puedo escoger un mazo sin haberlo siquiera mirado y ponerte a jugar en Ranked con él porque no sabes lo que tiene dentro. Ceviche Fresh pregunta, ¿qué te parece la Golgari con Finn? Pues un mazo casual que, bueno, puede estar bien. Puede ser divertido, puede ser gracioso. Pero si no... Vale, esta vez sí hay blanco, que esta tierra da blanco. Venga, va, la mano está bien. Esta mano está bastante bien. Obviamente hay que salir con el mamut porque el mazo tiene... Estos mazos tienen bases de mana muy complicados. Hay muchos mazos tricolores ahora mismo en estándar. Y el estilo en sí, ya digo, que es que está plagado estándar de diferentes versiones de mazos tricolores, pero todos llevan el rojo y el verde. Todos llevan rojo y verde. La parte roja y verde la llevan todos. Yo creo que... es un buen momento para matar esta Alseide. No sabemos, bueno, no sabemos que nos enfrentamos a una mono blanca, seguramente. Puede ser de ganar vidas. Lista de Talai, no lo dudo mucho. Dudo mucho que Javier Domínguez lleve este mazo sin llanuras. Esta lista no es de Javier Domínguez. Modificada, eso sí. O sea, puede ser suyo una versión original o lo que sea, pero esta no. Llevaría alguna llanura. Al menos una. O sea, llevando pasajes de leyenda, ¿no? O sea, no puedes tener un mazo que es blanco y luego no llevar... no llevar llanuras. Supongo que esta jugada está bien. El mazo lleva cartas de doble blanco. Loco de la motosierra, no hay manera. Estoy atascado en platino. Pues paciencia, juega y ya verás cómo al final acabas avanzando. O sea, simplemente es una cuestión de... de tener paciencia, de darle y al final el resultado acaba llegando. Al final acabas llegando a diamante. Nos mató el mata gigantes. Lo voy a dejar morir, yo creo. Bueno, espérate, no, le hacemos fallar el hechizo y pierde el mata gigantes. Bah, está bien, recuperamos el mata gigantes. Falla su hechizo de tal manera que luego no juega la criatura y podemos volver a jugar esto para matar a algún bicho porque como es una mano blanca de ganar vidas, la del rival... que por cierto, debe ser exactamente igual a la que jugaba Cover Go Blue que decíais antes. Vale, ahora hacemos doble bicho, porque a lo mejor el siguiente turno podemos hacer Toski. Es que Toski no me parece, me parece bastante malo. Lo que pasa es que hay veces que se ponen de moda cartas o mazos y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si no son buenos? Vale, esto es... bueno, nos quedan pocas vidas, básicamente. Con su 5-5 vínculo vital. ¿Seremos capaces de ganar antes de que él nos mate a nosotros? Venga, esto es un pelín arriesgadillo, pero lo vamos a hacer. Me he dado cuenta de que estaba este bicho enderezado. No podemos ganar. Toski es malísimo.
Buenas, Obi, ¿qué tal? Bienvenido. Viva Trotsky, dice Fer. Kuaut, muy buenas también, bienvenido. Vamos a jugar otra partida. A ver si consigo ganar una partida con este mazo. Nos ha ganado con un bicho. Ha jugado un bicho y ya está. Ya no podíamos pasar ni por encima, ni por debajo, ni por los lados. Vamos a ver si ahora. Bueno, llevamos mata gigantes. A ver si tenemos un poquito de suerte. Ciku, bienvenido, buenas. O sea que Toski no es bueno. Leandro dice, Toski es buenísimo, pero tienes que mutarlo o robar cartas o no sé qué. Entonces, claro, por tanto, Toski no es bueno. Cualquier carta, si la mutas, pues es mejor que si no la mutas, claro. Por 4 manas, 1-1-1. Efectivamente. Ese es más o menos el resumen de lo que es Toski. Que no es malo del todo, que es medio jugable, pero que no es bueno en absoluto. Mira, a ver si el rival sale rápido y podemos jugar una partida más, porque ya me estoy empezando a desesperar. Hoy hemos empezado mal la noche, hemos empezado perdiendo partidas y eso siempre da disgusto, ¿no? Como dice Alpha Sonic, si es que la clave es esa, no es que la carta sea mala en sí, es que por 4 de mana hay cartas mucho mejores. Gastar 4 de mana un turno entero en ese bicho, por 4 de mana puedes hacer cosas como, yo qué sé. Bueno, cosas mejores en general. Creo, Leandro, no, no es una carta baneable. Ni aunque le metieses mil cosas. Bueno, si le metieses mil cosas más, sí, claro, ya depende de lo que le metas, claro. Todas maneras, si tienes tres o cuatro criaturas que están atacando y están haciendo daño al oponente, la partida ya la has ganado. No te hace falta Toski para ganar esa partida. Aquí me he rendido porque el oponente no empezaba a jugar siquiera. ¿Sabes? Quiero decir, que son cartas engañosas. Dices, ah, oh, sí, claro, ataco con tres criaturas, no me bloquea. Robo tres cartas y claro, gano. Si estás atacando con tres criaturas, no te bloquean y haces daño con las tres criaturas, es que la partida ya la tenías ganada de antes. O sea, por eso digo que Toski realmente no te ha hecho ganar. Lo que te ha hecho ganar son las tres criaturas que tienes en la mesa. Por esa regla de tres. Es que hay muchas cartas que hacen cosas parecidas. Ey, Codel, muchas gracias por esos 3 meses de suscripción. Otra vez sin mana blanco. Ah, pero tenemos al menos dos jugadas. Y salgo yo, ojo, voy a quedármela. Codel, muchísimas gracias por esos 3 meses de suscripción. Te regalo un cofre de Streamloops de la colección básica, ¿vale? Que tienes ya en tu cuenta. Mucha suerte con él. Muchas gracias por la sub. 3 meses, ¿eh? Ya son unos cuantos. Mira, mana blanco. Poca broma. Poca broma. Este robo de mana blanco ha sido crema. Cremísima. A ver, vuelvo a repetiros, que si a Toski hay que ponerle algo para que sea bueno, quiere decir que no es bueno por sí mismo. Y aún con algo, tampoco es tan bueno. ¿Sabéis que indestructible no significa nada hoy en día en Magic? O sea, indestructible hoy en día no significa nada. Te lo suben a la mano, te lo exilian. O sea, de hecho, muchos removals de los que hay en estándar actualmente son exiliar. O sea que. Pero muchos, muchos. Y subir a la mano también. O sea, realmente no. No, no, no es casi irrelevante. Vale, nos mató el posadero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué juega el rival? Una Grixis de control. Tiene pinta de ser muy pesada la Grixis de control del rival. Vamos a intentar sacar ventaja de cartas. Con el colesterol no puedes esperar. Haz caso a tu familia. Voy a ser tu entrenador. Y Pero tendrás Fer, que poner de tu esta parte. semana Tomar histórica un otra vez por Danacol cada día. Anthologies. Confía tu corazón a Danacol. Poca broma. No, de hecho, Historic Anthologies no lo vamos a hacer legal ese día, no lo había pensado. No lo había pensado. Ah, bueno, y los menos 3, claro, un menos uno también lo mata, efectivamente. Hay peso muerto y cosas de esas se juegan. De hecho, la Mono Black Auras vuelve a estar un poquito de moda.
La verdad es que vaya caca. Supongo que lo más inteligente sería jugar esto como tierra girada. Voy a atacar primero y jugar la mayor cantidad de hechizos posibles que tenga ahí. Por cierto, ¿por qué no he gastado la habilidad de jugar hechizos para ponerle contadores +1/+1 al mamut? Diréis, pues ¿por qué no lo has hecho? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Iba a jugar tres hechizos, pero en lugar de poner los contadores antes de atacar, lo he hecho después. Y el Cromlech no lo he jugado pues porque se me ha ido la olla también. No he hecho nada. Todo, podría haber hecho 50 cosas este turno y no he hecho ninguna de las 50 cosas. Así que ha sido un desastre, sí, Fer. Tenía que haber jugado lo primero el Cromlech. Cuando. O sea, tendría que haber hecho. Madre mía, qué desastre soy. Tierra, Cromlech. Haber jugado todo, haber robado 50 cartas. No he hecho ninguna de las cosas. Un desastre de turno, sí. Buenas, Edson Peralta, bienvenido, ¿qué tal? Vamos a ver qué cosas nos puede contrarrestar, pero creo que está muerto, ¿no? O casi muerto. Necesitaré tener dos removals para no perder este turno. Juan Andece dice, no puedes jugar y hablar a la vez. No, no puedo, no puedo. Y aún así hemos ganado de paliza brutal, ¿no? O sea, fíjate lo que importaba el turno anterior. No, realmente no estaba nada atento porque mi cabeza ya estaba dando por hecho que la partida la habíamos ganado. Vamos a hacer una partida más con este mazo. Buenas, Samurai, bienvenido. Es que el rival. A ver, no es que el mazo gane solo, es que el rival no ha hecho nada. También, si lo pensáis, echéis cuentas y decís, vale, el rival ha estado 5 turnos y ha tirado un removal, creo, en 5 turnos, lo único que ha hecho, ¿no? Esa mano era injugable. Esta mano es injugable. No llevamos llanura. Básica. Sí, quedarme ya esta en lugar de hacer Mulligan a 5. Voy a quitar el Toski, yo creo que era la peor carta de la mano. Porque el Cromlech puede llegar a entrar de cuarto turno. Te va a dar más ventaja de cartas el Cromlech. Es mucho mejor, creo, por ejemplo. Bueno, si robamos tercera tierra, podemos ir mejor, ¿no? Vale, una montañita, porque no llevamos llanura. No hemos robado la tierra. Y quedarse, muchísimas gracias, quedarse por esos 3 meses ya de suscripción. Te regalo un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias y mucha suerte con él. ¡Wow! Un chorbo. Seguimos sin tierra. El chorbo no me preocupa demasiado porque si robásemos mana blanco lo podemos matar con el Matagigantes. Sea, no, no me preocupa. Si me preocupa, si me quedo atascado en dos tierras muchos más turnos, claro. Tampoco lleva bosques. Es verdad, no lleva ni bosques ni llanuras. Es cierto, es cierto. Tercera tierra, pero. Uf. Mira. Dios. Víctor, qué sustazo me acabas de pegar. Joder, Leandro, vaya ganas tienes de verte 3 horas de vídeo y hoy más todavía. Es verdad que el mazo no lleva bosques, no me había fijado. Ni bosques ni llanuras. Yo me había centrado en la llanura porque era lo que me fastidió en la partida anterior, pero claro, tampoco lleva el otro. El susto del año. Yo, esta vez, joder, Víctor, menudo susto más pegado, o sea. No me lo esperaba para nada. Pero si lleva 4 pasajes de Leandro, lleva 2 tierras básicas. Jesús pide disculpas, lo siento, copié mal el mazo. ¿Me estás diciendo en serio eso? Que me has mandado el mazo que no era. Vale. Es que lleva 2 tierras básicas un mazo que lleva 4 pasajes de leyenda. Lleva 4 pasajes de leyenda, creo, el mazo. A ver.
Sí, lleva cuatro pasajes de leyenda, pero solo dos tierras básicas, dos montañas. Ya decía yo que estaba mal el mazo. Jesús, me has saboteado. No te lo perdonaré jamás. El que tiene boca sigue. Jesús, no te preocupes, no pasa nada. No te rayes, no te rayes. No pasa nada, era broma todo. Ergomir, muy buenas. Ergomir se asustó tanto también que se ha perdido mi propia reacción, ¿no? Venga, vamos a empezar a jugar un poquito en serio. Vamos a jugar esta Apthan Midrange, ¿vale? Ya vamos a Ranked en estándar. Yo no soy Matthew, pero también puedo asustar, dice Víctor. Joder, Víctor, qué cruel. Y Jesu ha mandado a la cárcel a yo. Por mancolo, Jesu, te vas a la cárcel por tu propia cuenta. ¿Estás en la cárcel, por cierto? Oh, sí, estabas 8 niveles en la Rafael cárcel. dice, Pues bajas a soy 7. igual Judas el día de hoy. Rafa, tú y te llamo Judas. ¿Pero qué me está pasando? De todas maneras, ¿qué está pasando hoy con las tierras? Tres cartas negras, cero manas negros. Salimos nosotros. Creo que esta mano no nos la podemos quedar. Creo que no nos la podemos quedar y me la he quedado, pero creo que no me la debería haber quedado. Pero bueno, como salimos, tenemos el augurio del sol que nos da un poquito de tiempo. Vamos a ver. Bueno, red. ¿Un pantano? No, no es un pantano. Me vendría bien un pantano. Ya perdiste, dice periculero. No, si robamos un pantano, la partida está bien. Si robamos un pantano, la partida está ganada. No, el vídeo, Leandro, de 10 horas. No, me rebota la llanura, no me lo puedo creer. El vídeo de 10 horas no te lo recomiendo en absoluto. No te iba a rentar para nada. Hey, Roberto HG, un saludo. Que nos saluda desde México. Bienvenido, ¿qué tal? Francisco dice lo del ya te gané, que es casi casi un meme del canal, ¿verdad? Vale, muestra carta del top con el ladrón de los ricos. A ver qué carta es. Un acontecimiento de extinción. Bien, porque íbamos a robar otra carta que no podíamos jugar. La pregunta es, ¿le bloqueo a los dos por separado o le bloqueo el ladrón de los ricos? Creo que le voy a bloquear. Bueno, puede tener un choque. Correr el riesgo. Correr el riesgo de que me mate uno de los dos tokens 1-1. Quién sabe, lo mismo robamos pantano. Ahí está, tenía el choque. Bueno, no pasa nada. Increíble. Bueno, increíble, qué narices. Me queda una mano que con cuatro cartas negras y sin pantanos. Milhouse, ¿no te has dado cuenta? Si te he telegrafiado yo la jugada, te lo he dicho. Va a tener un choque, voy a bloquear con los dos. Han salido los cuatro acontecimientos de extinción. Los cuatro acontecimientos de extinción. Los cuatro. Y no hemos tenido mana negro. Si es que somos geniales. Si yo ya sabía que iba a ocurrir eso, era obvio. Tenía una montaña enderezada. Era bastante obvio lo que iba a ocurrir. A ver, todavía, si robásemos mana negro en esta partida. Y el oponente no tiene filo ascua, todavía podríamos hacer algo. Eso sí, tiene filo ascua, obviamente, porque si no, no atacaría, no haría este ataque. Si no tuviese filo ascua. Yo voy a bloquear como si no tuviese filo ascua, aunque es evidente que la tiene. No había que ser un genio para saberlo. Bueno, no hemos perdido. Todas las cartas son pares. No es suficiente. Alejandro pregunta que si alguna vez he hecho lo de cenar con un suscriptor. Es que lo acabo de ver y me parece curioso. Si te refieres a la recompensa de 500.000 puntos del canal de que yo invito a cenar a alguien al Five Guys, no, no lo he hecho nunca porque aún nadie ha juntado 500.000 puntos. Pero si la pregunta es si he cenado con alguien del canal, sí, con mucha gente del canal he cenado o he comido o he conocido en persona a muchos de vosotros. Eso sí.
Vale, ahora sale el rival, pero tenemos una mano buena. Esta mano sí es buena, por ejemplo. Muy diferente a la de la partida anterior que tendría que haber hecho Mulligan. Lo que pasa es que, a ver, la mano era razonablemente buena. Si robaba un pantano, era una buena mano. Entonces dije, va, pues me la quedo. Pero no salió el pantano en muchos turnos. En 6 o 7 robos. Macarm dice que tiene... ¡Oh! Macarm tiene 392.000 puntos. No sabía que tenías tantísimos. Vamos a aprovechar los turnos. No sabía que tenías tantísimos, Macarm. Pues tendré que invitarte al Five Guys. Sí, creo que Irving anda por ahí. No sé si Irving está por aquí. Creo que Irving todavía no ha entrado esta noche al directo. Barricket. Este sí que no me lo esperaba. El Barricket. Ni más ni menos, ¿eh? Ese no se ve todos los días. No sé qué hace. Nadie lo sabe. Pone contador +1/+1. Oh, me acaba de fastidiar, por cierto, el acto desalmado. Me acaba de fastidiar ese acto desalmado. Sí, ojalá pudiese jugar eso. A ver, +1/+1 e indestructible hasta el final de turno. Siempre que, con el menos... Eso con el +1. Con el -2, siempre que una o más criaturas que no sean ficha ataquen, creas un token 1/1 por cada una de ellas girando y atacando. Y luego -6, emblema de... Crea una ficha de soldado 1/1 poniendo un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlas. Vale. Y eso al comienzo de cada combate. Vale. Tenemos dos opciones, o jugar el Arconte de la Gracia Solar y jugar al turno siguiente, o meter ya la captura de los dioses antiguos y quizás metérsela al Barricket. Tenemos 14 vidas, vamos bien todavía en ese sentido. El problema es, si juego el Arconte y me lo mata, puede que lo mate. Bueno, aguanta 3. Llevan mata gigantes, pero no suelen llevar luz de destierro. Vamos a jugárnosla, nos arriesgamos. Mira, Dactyls DJ dice en el chat el Arconte y la saga, pero ya sabes que puede ocurrir que te lleve Ludo de Destierro y nos lo mate el Arconte. No, no debería llevar Ludo de Destierro, no se suele jugar en las monoblancas, suele jugarse Mata Gigantes y ya está, Terremoval. Pero podría ocurrir, tampoco se lleva Barricket y nuestro rival lleva Barricket. Vale, Maza de Lázaro, Ruinas, bien. A lo mejor no ataca. Otro contador +1/+1. Si ataca, sí. Nos comemos el ataque. Bien. Bien. Entonces ahora está mejor la cosa para nosotros. Está pinta bastante bien, sobre todo el turno siguiente. El turno siguiente sí tiene muy buena pinta. Con el Jorion. Hay que matar el Basiquet porque si no hace el -6 y se acabó la partida. Venga, mana negro por aquí. No atacamos, nos quedamos bloqueando. Creo que se puede remontar la partida. Podemos chumbloquear al Sador altruista. Es más, lo podemos incluso... Voy a bloquear, yo creo. O podemos incluso no bloquear. Podemos incluso no bloquear, comernos 6 y luego ganar vidas con los tokens. Vale, bloquear. Puedo comer 6 y bajar a 4. Vamos a ganar muchas vidas con las voladoras que tenemos. Podemos incluso cargarnos la maza de las aerorunas. Yo creo de todas maneras que es lo más inteligente. 2 y 3, 5 y 1, 6... Vamos a atacar con el Arconte. O sea, son 3 viditas que ganamos. Y ahora hacemos el Jorion. Vale, se come el ataque, perfecto. Hacemos el Jorion, sacamos todo. No sé si incluso sacar el féretro de cristal. Mata gigantes, vale, no cambia nada.
Sacamos esto, sacamos esto. Quizás matar al espíritu del clarín tampoco sea tontería. A sacar el féretro de cristal. Ah, sí, sacamos todo, que recupere la bicha esa. Total, la vamos a poder matar el siguiente turno otra vez. Vale, vamos a matar la maza de las aeroruinas. A ver si me deja seleccionarla. Féretro de cristal. Es que lo que estaba pensando es hacérselo al espíritu del clarín. Porque va a poder poner tokens 1-1 y van a ser muy molestos más adelante. Ah, venga, salvador altruista. Y ponemos otro token 2-2. De todas maneras, creo que este pairing es bastante favorable para nosotros. Los mazos de criaturas tipo White Winnie, como este mazo es casi todo removal y ventaja de cartas, te favorece un montón. Tenemos, por cierto, 7 de mana. Si robamos tierra, podemos hacer otra vez Jorion. Ya está ganado, ya puede conceder el rival. Además, este féretro, como el oponente sacrificó el bicho, podemos sacar el féretro y devolver otra vez y volver a matar a alguna criatura suya. Sí, mejor que se rinda, sí. Es que no podía hacer nada. Ya ganamos nosotros muchas vidas cada ataque. No le quedaban tantas vidas a él. O sea, son 2 ataques nuestros y le matábamos. Teníamos removal. Bueno, teníamos 5 cartas en mano, creo. O sea que estaba ahí. Venga, va. A ver si ganamos 3 o 4 partidas seguidas y nos reponemos del comienzo del directo, que ha sido muy buena. Buenas, Paglisalva. Buenas, Martín y Joe. Bienvenidos a todos los que estáis entrando al directo. Y muchísimas gracias, Rasca80, que lleva ni más ni menos que 10 meses de suscripción ya. Muchísimas gracias. Te voy a dar un cofre de Streamloots, de acuerdo, de regalo, como agradecimiento por la suscripción que tienes ya en tu cuenta. Y efectivamente, Rasca, ya camino del añito. No te queda nada ya para el añito. Bueno, removal y arconte, ¿no? Turno 2, 3, 4. Está bien para comenzar, ¿no? Leandro, ahí en la página web que tengo de educación no tengo nada para hacer exámenes. Pero está todo el contenido básico importante de economía que te puedas encontrar en los primeros cursos de una carrera en la cual se estudia microeconomía o macroeconomía o matemáticas. El Z, muy buenas, bienvenido. Localhost también, bienvenido. Otra mono blanca. Como hemos dicho antes, en principio son mazos que nos favorecen. Ojo, necesitamos doble blanco para el arconte. Me fastidia este perro, ¿eh? O sea, el perro hace que ya no puedo matar al Daxos. Tengo que matar primero al perro. Pero luego la pesadilla del Spez sí mata al Daxos. Vale, está clarísimo que el rival lleva un mazo de ganar vidas. Clarísimo. En respuesta, ¿creéis que puede que se equivoque? Dudo que se vaya a equivocar el rival. Vamos a ver si equivoca y se le olvida sacrificar el Daxos. Buenas noches, Jaginski, bienvenido. Buenas, MoviSpotting. Y bueno, como digo, muchísimas gracias a todos los que estáis entrando ahora al directo, que sois muchísimos. Cada vez más es el momento en el que entra todo el mundo. Y es un poco locura. Mira, la segunda llanura ya la tenemos. Le matamos ese Daxos. Y tenemos la partida bastante controlada. Obviamente, Elliot es una carta peligrosa. Si consigue juntar varias criaturas en mesa, podría darnos problemas. Pero claro, para él también va a ser difícil, sobre todo con doble pesadilla del Spez que tenemos. Ah, bueno, ya no lo matamos, claro. Ya no lo matamos con la tierra que acaba de jugar, que acaba de ganar 2 vidas. Y tiene otros 2 Elliot más, ya es mala suerte. Vale, vamos a sacar de aquí mana verde, por si acaso nos hace falta en algún futuro próximo. Y jugamos ya al arconte. Espero que no se top deque justo algo bueno, ¿eh? Estas fundas están guapísimas, estas fundas. ¡Qué bonitas son! Joder, se robó justo un salvador altruista. Devoción 4 tiene, ¿eh? Obviamente no bloqueamos. Le da vínculo vital. Eso era inevitable. Le vamos a matar a este perro, afortunadamente. Aún así,
Yo creo que la partida la tenemos muy, muy a nuestro favor, ¿verdad? Nos cargamos el perrito. Ojo, que al morir el perrito le pone más contadores al Daxos. Porque mueren criaturas y le pone contadores con Elliot, pero bueno, aún así. Y ahora jugamos la plaga litoforme a una de sus llanuras. La buena noticia es que nosotros ya llenamos la mesa de Pegasos, y con la mesa llena de Pegasos él no puede hacer nada. Y robamos otro Pegaso ahora. Vale. Tenemos la opción del Yasar en el siguiente turno o seguir con Augurios del Sol. Creo que Augurios del Sol es la forma más inteligente de continuar. Otra Alceide. Está top deckeando bicho tras bicho de protección. Esta es más peligrosa, porque nosotros tenemos más de exiliar, pero esto da protección. Obviamente el ataque de 6 nos lo comemos. Le podría haber dado vínculo vital, pero no lo ha hecho. A ver, aquí tengo varias opciones y todas me parecen reculeras. Tiene devoción 4, podría llegar a atacar. El Yasarn... podríamos decir par, pero no, nos cargamos todo lo nuestro. 3 y 2, 5 y 2, 7, subiríamos a 17 vidas. Nos falta un mana para poder hacer dos cosas, ¿vale? Yo haría Augurio del Sol más Jorion a la mano. Va, voy a atacar. Lo que voy a hacer es Augurio del Sol. Espero que se robe una llanura justo ahora. Nos vendría bien que se robase justo ahora la llanura. Voy a hacer Augurio del Sol, ¿eh? Ponemos un par de tokens, ganamos un par de vidas. Ponemos, bueno, ponemos 3 tokens. 2-1-1s y otro más. Bueno, Paglisalva también. Muchísimas gracias a tope. 2 meses. Gracias por quedarte, por repetir esa suscripción. Te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias, Paglisalva, y espero que sean muchos, muchos meses más. No ataca con la Real Seide, es un genio. No, no es tan genio. Hombre, era difícil ver esto, ¿vale? Tampoco... tampoco era tan fácil verlo. Vale, sacrifica directamente el Alceide. No me da ni la oportunidad. Creo que voy a bloquear con un token 1-1. Ah, bueno, tiene protección contra blanco. Claro, le ha dado protección contra blanco con el Alceide, ¿vale? No podemos bloquear. Lo que no le ha dado es vínculo vital. Mira, el turno que sí puedo hacer doble hechizo, o sea, que sí robo tierra, no podemos hacer doble hechizo, es lo que quería decir. Este turno se iba a hacer el Desan. Es que el Desan tampoco hace nada en esta partida. Es casi irrelevante en esta partida. Ah, bueno, impedía sacrificar las Alceides. Claro, sí, no había pensado en esa parte. Es cierto, es cierto. Tendría que haber dejado un token 1-1 para bloquear. Pero es cierto, claro, el Yasarn impedía sacrificar los perros y las Alceides. No había caído, claro. Los jugadores no pueden pagar vidas o sacrificar permanentes que no sean tierra para lanzar hechizos o activar habilidades. Y no lo había pensado. Y el perro es sacrificar y la Alceide también es sacrificar para activar su habilidad. Cierto, cierto. Torna, no me había fijado. Es un pequeño detalle. Vale, tenemos al Yasarn en mesa, así que con eso... bueno, pero lo hemos exiliado al cementerio. 7 y 5, 12, vale. ¿Sabéis lo que sí vamos a hacer ahora? Acontecimiento de extinción nombrando impar. Y ahora es cuando el rival concede, ¿no? Vamos, yo si fuese él concedería, ahí está. Buenas, Jordi Massaguer, bienvenido, ¿qué tal? Sí, aún así tampoco habría jugado el Yasar en el turno anterior. No había caído en ese detalle.
pero no lo veía relevante el Yasarn por impedir un Alseide. En ese momento es que no hacía nada ese Yasarn realmente. Impedía un Alseide activarse, y que si tampoco me estaba molestando ese Alseide para nada, ¿no? A ver, pregunta Jordi Masager que si Path to Exile entrará en Historic Anthology. Pues no, porque iba a entrar. Han anunciado el listado de 25 cartas, son 25 cartas específicas y no está el Path to Exile entre ellas, por tanto no va a entrar en Historic con el Anthology, porque es que no está ahí. Ayer subí a YouTube, a mi canal de YouTube, un vídeo comentando las 25 cartas que entran, por si te interesa. Bueno, Jaginski, muchas gracias también, 2 meses. Voy a buscar bosque. 2 meses de suscripción seguidos, muchísimas gracias, espero que sean muchos, muchos más. Te dejo un cofre de Streamloots de regalo en tu cuenta como agradecimiento. Muchas, muchas gracias. Que ya sabéis que todas las suscripciones que hagáis durante el directo se llevan de regalo un cofre de Streamloots, ¿no? Uy, ¿qué? ¡Anda! Estamos jugando contra Juxtapose. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Ey, Nanito Picorini, que nos saluda desde Móstoles, The Beautiful Móstoles! Bienvenido, Nanito Picorini, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por pasarte. Silver Cage en el chat dice apago. No te preocupes, no hace falta que lo digas. Sabemos, confiamos en tu honorabilidad. Lleva Damnation, ¿eh? Azul rojo, ¿eh? Es una Izzet. Es una... No creo que... A lo mejor juega Bosque, ¿no? Es una Izzet, es una Izzet. Pero no es tempo. Ah, vale, es la de siempre. Es el mazo de combo de colosificación. Joder, qué pesado. Nos va a ganar ya en el cuarto turno, lo veo venir. Ah, pues no. Lleva Kiora. Es raro, es un poquito raro. La verdad es que le llenamos la mesa el siguiente turno de bichos entre esto y esto. Y el Arconte. Es que Arconte de cuarto turno es potente. Borja Sabat, bienvenido. Un abrazo magiquero, muchas gracias. Y Felgran, buenas. ¿Qué? ¿Cómo? Ira de Tormenta. ¿Por qué no me lo he imaginado que lleva Ira de Tormenta? Me ha pillado por sorpresa totalmente. No me lo esperaba para nada. Vamos a cargarnos su maná azul, que creo que es lo más importante en su mazo. Y pasamos. Me ha humillado, ¿eh? Me ha pillado totalmente por sorpresa. No me esperaba nada la llegada de tormenta. O sea, decir, al verla aquí ahora, aunque debería haberme la imaginado, porque es un mazo azul, rojo, verde, bueno, Temur. Descartar una carta, exile las dos primeras cartas de tu mazo, puedes jugar esas cartas. Menudo cacao de mazo, es que es un visionario. Juxtapose es un visionario, es un genio de esto, hay que reconocerlo. Es un máquina, él es así y está a un nivel superior al resto. Es cierto, o sea, no lo digo de broma. Juega el Magic del siglo XXVII y nosotros aquí jugando tokens. No se le va a romper eso porque parece que lo juega porque le interesa jugarlo, o sea, ¿sabes? Que tiene que ser bueno, es mazo de combo, ¿no? Cosa rarísima, de momento. Será el combo con Virgi, supongo. No tengo ni idea de cómo es el combo con Virgi. O sea, no sé qué tenemos que hacer para ganar esta partida. Él tiene ahí el counter profetizado desde el minuto 1, por cierto. Vale, el caso es que como tenemos dos removals instantáneos, va a ser difícil que nos combe con criatura. Porque vamos a poder responder doble. Entonces, en ese sentido, es difícil que nos la líe. Y no sé, hay otra cosa que estoy dudando. Eso es Badrock combo, es que no sé ni cómo es. Otra cosa que... Otra cosa que me está dando que pensar, que me está haciendo dudar del mazo, bueno, no sé qué iba a decir, es que se me ha ido la olla. Lo del Badrock combo no tengo ni idea de cómo va. Point Phyllis, por cierto, buenas noches, bienvenido. O no, jaja. No, pero si tú dices que puede ser de Badrock, yo es que no tengo ni idea de cómo es eso. O sea, no sé si puede ser, si sí, si no.
La verdad es que... Vale. A ver, ¿quiero comerme ese counter, sí o no? Vamos a atacar primero. Evidentemente tiene el counter ahí preparado para... Para chafarnos el Jorion. Y si no es un counter, y si es el Time Walk, ¿qué otra carta puede tener profetizada? El counter, es que solo puede ser el counter. Nah, lo voy a tirar igualmente. No voy a quedarme aquí 3 años esperando. Si tiene un counter, pues que lo gaste en el Jorion. Ya robaremos más Jorion, el mazo lleva 4, solo que lo malo es que el mazo tiene 80 cartas. Epifanía sublime. O sea, la apuesta ha sido incluso mayor. Así que bueno, parece que lleva como de todo, ¿no? Counters, piezas de combo, random todo. ¡Buah! Esto nos destruye. Otro acto desalmado. Quizás tendría que haber sacrificado un augurio del sol antes de robar. La verdad es que lo que tiene más mérito de Silver Cage, juxtapose aquí, ala, 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 ala. Lo que tiene más mérito es que él siempre juega mazos bizarrísimos, randomísimo el mazo, y va y gana con los mazos, no sé cómo lo hace. Juxtapose es Silver Cage, está siempre por aquí por el chat. Y no sé cómo lo hace. Vamos a adivinar, venga, va. Tenemos aquí también una plaga litoforme por ahí. La plaga litoforme me vale, me la voy a quedar. A la tierra esa. No me lo contrarrestes. Ah, tiene todavía... Ah, no, no tiene counter. Esta carta no es un counter. Pff. Otra tierra. A lo tonto le quedan 9 de vida. Dice Alito que se está llenando el mazo el meta de mazos de combo. Ah, era una epifanía sublime, me lo imaginaba, epifanía de Allround. Ya nos gana con esto. Pega de 9. Bueno, este turno no. Nah, buena partida. Nah, tú ganas, venga, para ti. Para ti. Tiene todavía 6 o 7 cartas en mano con las que va a robar. Y hay 4 o 5 bichos que nos matan. Y luego el tifón de tiburones. Buena partida. Ahora cuando entra en el chat Juxtapose, que es Silver Cage en el chat, felicitarle de nuevo porque es un misterio cómo lo hace. Es que juega Magic del siglo XXVII. O sea, siempre juega un mazo super random, rarísimo. Silver Cage, enhorabuena. No sé cómo lo haces. Te ibas a rendir tú, sí. Siempre juega mazos super mega randoms. Y gana. No lo entiendo. No entiendo cómo lo hace. Es pura magia. Venga, nos la quedamos. No, pero no te rindas solo por beneficiarme. O sea, y menos cuando estoy en directo. Queda súper feo. No lo hagas. Estaba valorando la posibilidad de dejarme esta tierra en mano para intentar jugarla más adelante. Pero bah, es que es un mazo que necesita mucho el mana. La verdad es que cuando te robas otra tierra más, te hace dudar. A lo mejor tendría que haberme dejado esto en mano, porque nos hemos robado la quinta tierra. Pero bueno. Anda, es el mazo de ciclar. Y nosotros sin mana negro, ¿eh? Se ha parado la música. Bueno, ya veremos si vuelve. Vale, es un mazo de ciclar. Creo que nos viene fatal este mazo. Porque le vamos a dar tiempo infinito hasta que monte el chiringuito. No creo que sea un emparejamiento fácil para nosotros. Le veo muy complicado ganar esto. Lo que voy a hacer de momento es ir matándole los bichos uno a uno si podemos. Mantener la mesa un poquito limpia. No ha ciclado ni una carta todavía en el tercer turno, lo cual es rarísimo, ¿no?
No tenía negro en mesa, quería decir, para tirar esto, el acto desarmado, al final de su turno y haber aprovechado el turno. Mana negro, claro que tengo. Tengo dos tierras que pueden generar negro. Es verdad, es verdad. Poinflis, no me acordaba. Tengo pesadilla del Elspeth. Pero a ver, llevamos un mazo de Yorion de 80 cartas. Otra cosa es que me salga. A él le saldrán 3 o 4... Uy, ¿qué? A él le saldrán 3 o 4... Zenith de estos. Resplandor de Zenith. La duda... es si a mí me saldrá... la presidia del Spez. Hey, Quill Magic, gracias por el follow, bienvenido. Yo pensaba que ya eras seguidor. O sea, aquí hay 69 cartas, y entre esas 69 cartas, solo 4 son pesadillas del Spez, así que no contéis con ellas. Gamusino ansioso. El problema es que el féretro que pone un Dino 3-3 no está en estándar. Así que no puedo jugarlo. Y mejor tampoco sería. De hecho, en este mazo es peor. En este mazo es peor porque siempre le da un bicho 3-3 al oponente. En cambio esto, si exilias un token, por ejemplo, no le da nada. Aunque el féretro se vaya. Y eso con Yorion es mejor. Féretro al zorrito, que el zorrito tiene contadores. Y bueno, seguimos con 19 vidas y la partida ha avanzado bastante. Y él solo ha ciclado un par de cartas de momento, ¿no? Bueno, tiene tres cartas de ciclar en el cementerio. Dani Bierzo, muy buenas. Hola, ¿por qué no se está jugando nada la tasa? Porque es redundante. Si Yorion ya hace lo de sacar y meter otro Yorion más, o sea, otro... Es como innecesario, redundante, es repetir lo mismo otra vez. El Yorion ya lo hace, ¿vale? Sacar y meter. Y Tasa por sí misma no hace nada. Esa es la cuestión, joder. Solo hemos robado tierras. Entonces, como Tasa por sí misma no hace nada, pero Yorion sí hace lo que tiene que hacer, por eso... Ese es el motivo, básicamente. Es que solamente hemos robado tierras esta partida. Voy a tener que jugar un Yorion a la nada, solo para bloquear. Y saco ese féretro para matarle el zorro. El zorro creo que es más peligroso. Bueno, es que son peligrosas todas. Estaría bueno robarnos un acontecimiento de extinción, al menos. Un acontecimiento... O sea, el zorro y la hechicera de Darin son igual de peligrosos. He cambiado uno por otro, tampoco hay mucha diferencia. Quizás le he regalado un daño de la hechicera de Darin, pero nada más. O sea, ya veis, decís, no, es un parajamiento fácil porque con PSI de Elspeth le ganas. No me he robado, ni me voy a robar ni una PSI de Elspeth, ni siquiera nos hemos robado un acontecimiento de extinción. Solamente hemos robado tierras. Eso sí, el tercer zorro que nos juega ya. Y responder. Venga, hombre. Esto llega ya bastante tarde. Bastante tarde llega eso. De hecho, es letal. Prácticamente. A poco que tenga algo él. Llevamos una copia. Este mazo creo que lleva una copia de destrucción presagiada. Vale, sacrifica uno de estos dos, pero nos quedan 7 de vida. Por tanto, con que tenga algo ya nos gana, con solo 7 de vida. Pero ya os dije que este pairing era malo, ¿eh? Este pairing es malo. Es que el mazo de ciclo, yo llevo aquí defendiéndolo, yo solo, a capa y espada, contra todo el mundo desde hace mucho tiempo, y no me creíais, me tomabais por loco.
Ya no es suficiente, el arconte. No es suficiente el arconte. Nada, solamente hemos robado tierras. En esta partida. Bueno, el mazo me gusta, me parece bastante bueno. Vale, venga, va. Salimos nosotros, tenemos los tres colores en mano. Esta mano es bastante buena. Removal de coste 2, de coste 4, está bien. Voy a jugar el bosque lo primero. Le va a despistar totalmente, claro, porque tú ves un bosque, piensas ya algo agro y tal. Y luego es Abzan, es de control totalmente, ¿no? Vale, mono blanca, que es posiblemente nuestro emparejamiento más favorable. Vamos a sacar aquí mana negro para poder hacer el acto desalmado. No, no. HTTP localhost, el micro que utilizo no es el de los auriculares, es el de aquí, no es un micro que tengo aquí encima, que es bastante bueno, bastante buenecillo, bueno, decente, y supongo, espero que se oiga más o menos bien, creo que se oye más o menos bien. Bueno, Yoren en mano tempranito. A ver si jugase ahora una criatura de coste 3. Buah, sería la bomba si jugase una criatura de coste 3. El Elliot no es lo que está pensando. Creo que vamos a hacer la captura. Si robamos tierra, luego viene el Jorion. El Elspeth, el Elspeth. Mira, ahora sí ha venido, ¿eh? A lo mejor la pesea del Elspeth. Vamos con la pesea del Elspeth. Habría estado guay la captura de los dioses antiguos. Y luego el siguiente turno con tierra, pues el Jorion. Ah, vale, gracias. Me confirma localhost que se oye muy bien. Amon Chakai pregunta. O sea, ¿los mazos Jorion de control son los mejores mazos de control del entorno? En estándar sí, sin duda. En histórico se ve algo de Jorion, pero es mucho más residual. Porque histórico está mucho más... Ahora mismo, al menos, el metajuego es mucho más agro. Sobre todo agro, agro, agro. De momento. A ver cuándo salga la semana que viene Histórica Anthology 4. A ver cómo evoluciona el formato, pero yo creo que el formato no va a cambiar, que va a seguir siendo incluso más agro después de la salida de Historic Anthology. Creo que Historic Anthology tira más al agro que al control. Así que sí, el mazo de control por excelencia actual de estándares con Jorion, sea la combinación de colores que sea. De hecho, yo estoy jugando ahora mismo la versión más atípica, Abzan, verde, blanca, negra. Muy atípica esta versión. Pero bueno, las versiones suelen ser Sultai, azul, verde, negras, normalmente, ¿no? Dice Javi que Azorius Control aún se juega en Historic. Alguna vez se ve, pero no es el meta, no es el metajuego. Es las 5 o 6 barajas más jugadas es Azorius de Control, no. Se puede jugar porque siempre funciona. De nada, guapi. Siempre se juega, siempre hay hueco para... para las Azorius de Control. Prefiero jugar el augurio del sol. No sé de qué va el mazo del rival. Es una orzo. ¿Será una orzo de ángeles? Warcruel. Nadie tiene un mazo competente de mutación. Es un mazo casual. Lo hemos intentado 1000 millones de veces aquí en el canal y nunca lo conseguimos. Él no tiene ningún permanente, o sea, podría jugar la destrucción presagiada para hacerle descartar carta. No tiene permanentes. Voy a hacerlo. Le hacemos descartar carta, robamos carta y ponemos un token 2-2 con vigilancia en mesa. Porque este permanente, la plaga litoforme, es mía. Soy yo el que la podría sacrificar, no él.
A ver, Kawak pregunta, ¿barajas tier 1 actuales en estándar? Yo diría tier 1, espérate, más, yo podría decir mi lista de tier 1, pero vamos a guiarnos por una página que se dedica a esto, ¿vale? Tier list, best of 1, estándar, best of 3, estándar. Yo os recomiendo esta página, mtgazone.com, os la pongo en el chat. Es bastante buena la página de contenido y de opinión. Mira, pues su top, espérate, lo vemos un segundo. Vale, está viendo si el rival, mira, el rival, o sea... MTG Azone pone en Best of One, ¿vale? Mono Red, Mono White y Ciclo. Para él son esas tres. Las Tier 1 de Best of One. Y en Best of 3 pone... Esto es una opinión personal de esta página, ¿eh? También. La Naya Fury, la Naya Combo, vamos, que yo la estuve jugando aquí. La Temur Aventuras, que es la de Time Wolves. La Temur de Turnos, que la estuve jugando la semana pasada. Mono White Agro, Ciclar y la Sultai Ultimatum, que es la que lleva... Jorion. Y luego Mono Red Agro. O sea, como podéis ver, estándar está muy agro... E histórico también está bastante agro. Creo que no hay mucha historia. Pesadilla del Spez es la mejor jugada posible ahora mismo. Nos devuelve un 3-3 además. Nos quedamos enderezados para poder hacer un acto desalmado. Y a lo mejor si nos lo pone en bandeja el... Pero es un mirror, ¿no? Es un mirror malo. O sea, eso es un Abzan... Pero con Féretro de Cristal, Fantasma de Ruina... Eso de Vencer a Muerte no está mal. No está mal, pero... Tampoco le va a cambiar la vida. Le quedan 10 de vida a él, por cierto, hablando de vida. Rompo ese Elspeth de Vencer a Muerte, pues... Porque a la larga... El siguiente turno nos costarían dos más los hechizos que no son de criatura... Y el otro turno recuperaría el Fantasma otra vez. Le quedan 3 de vida. ¡Oh, un gargajo! Lo podemos matar de múltiples formas. Muy múltiples formas. Buenas, Sefir, ¿qué tal? Bienvenido. Nos saluda desde el trabajo. Ahí, ese es el espíritu. Dabs González, buenas noches, bienvenido. También dice, acabando de llegar del trabajo, esos trabajadores, esos currantes ahí, ánimo, llegando tan tarde a casa. Bueno, tan tarde, a lo mejor no estás en España... Pero si estás en España y son las 11 y media y llegas de trabajar, ánimo. Martín y Joe, ¿se te ríen los huesos? No entiendo, pero bueno. A ver, Xavier Institute, buenas noches, nos dice. El otro día me jugaron una de artefactos incolora que no vi de dónde me venían las joyas. En histórico hay un mazo incoloro. Que está muy bien, que lleva Planeswalkers, lleva Karn, lleva Ugin, lleva un montón de artefactos. ¡Ey! Publio Core, 2 meses ya de suscripción, gracias por repetir. Te regalo un cofre de Streamlabs de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Y bueno, pues eso, muchas, muchas gracias y seguiremos por aquí todo el tiempo que se pueda, ¿no? Voy a seguir con el trioma, porque el trioma de primer turno... Es que este mazo, estos mazos tricolores con el trioma de primer turno cambian un montón, mejoran muchísimo. Pues me alegro el chico Gengar, que también dice que menos mal que estoy en directo para hacerle más amena la jornada, ¿no? Voy a jugar tierra girada. Buscamos tierras. Esto no es malo del todo ahora mismo. Nah, pero buscamos. Prefiero buscar tierras. Parece que su mazo va a ser un mazo de control. Así que prefiero jugar... O sea, contra... En el mirror de control, casi lo más importante es ir a tierra por turno. Tierra... Él juega una Sultai Ultimatum. El ultimátum nos gana, ¿vale? Eso es una realidad, eso es así. Pues como el ultimátum nos gana sí o sí, vamos a intentar quitárselo de la mano. Quizás es un poco pronto, pero esto tarda un turno más todavía en quitar carta de la mano. A ver, Jovis Will, buenas noches, me dice. ¿A ti te gusta Hearthstone? Estuviste hablando el otro día, pero no me quedó claro si lo probaste y te gustó. A ver, lo he probado bastante, he jugado Hearthstone mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, pero nunca muy en serio, ¿vale? O sea, hace muchos años estuve jugando y estuve jugando un tiempo, pues unos meses y tal. Y todos los años, cuando, yo qué sé, cuando lanzan una promoción de esas que te regalan un sobre o lo que sea, pues entro y me hago un macete y vuelvo a jugar. O sea, todos los años tengo una rachita en la cual juego. Arras dice... O sea, y es un juego que está bien. Madre mía. Arras dice... ¿Tú crees que merece la pena comprar esa historia? Solo por una carta. ¿Te quieres comprar Historic Anthologies? O sea, preguntas que si merece la pena solo por una carta. ¿Qué le hemos quitado?
Le hemos quitado el ultimátum, pero le hemos dejado cremita en mano. Voy a jugar esto igualmente. ¿Qué carta es la que quieres comprar, por cierto? Harmless Offering. ¿Cuál es Harmless Offering? La de el donar. Es Harmless Offering. A ver, Víctor dice que si se compra... Sí, es el donar. Que si se compra... Solo por esta... A ver, esta carta es rara. Por el Harmless Offering. Es un donar. Le donas un permanente tuyo al oponente. Gastarte 4.000 gemas en todo el pack de las 25 cartas. Solo por esa carta. Solo por esa carta no. Te la gastas con comodines y listo, ¿no? Me imagino que ha tirado el acontecimiento de extinción. Ah, no, se ha robado un acto desalmado con el que nos ha matado el Pegaso. Vale, vale. Yo te diría que no. De hecho, mucha gente estará preguntando si... A ver si sacan los delirios de grandeza, ¿eh? En otra Historic Anthology. A ver si la gente no está preguntando eso. Si la gente lo que está preguntando es... La gente lo que está preguntando es, ¿merece la pena el Historic Anthology en general? ¿Lo comprarías? Y la respuesta suele ser no. Mira, Moipoi dice que todavía tiene los donares y los delirios de grandeza. Aquí al final del turno vamos a matar a este Valky. No sé si vamos a poder ganar esta partida. Nos ha faltado un poquito más de chicha, ¿verdad? Es que hacer el Journal al vacío no vale para nada, me lo guardo. A ver si podemos sacar un poquito más de valor más adelante. Silver Cage va 7-0 con el mazo con el que nos jugó antes. Una azul, roja, verde, Temur de combo, chiringuito, rarísima. Pues enhorabuena, pero te digo porque tú juegas a otro nivel. Sí, claro, dicen... Ya me han comentado alguien eso, ¿no? Con el 9 vidas, juegas un 9 vidas, se lo donas al rival y luego con una nova purificadora destruyes todos los encantamientos. Es muy rebuscado, no es un buen combo y no, eso no funciona. Muchos costes, depende de tres cartas muy específicas. Vamos, yo creo que no creo que eso sea bueno, la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos ya aquí? Yo creo que nos podemos ir rindiendo ya, ¿eh? En Hearthstone jugaba... Puede ser que haya un mazo de... Un mazo de bestias de... Del Hunter. El Hunter se llama, ¿no? Jugaba un mazo de bestias del Hunter. Es lo último que estuve jugando hace un año o dos años. Que se podía jugar en... De cazador, ¿no? De Hunter. Que se podía jugar además en estándar y se podía jugar también en salvaje. Y estaba bien. Hearthstone es un juego bien hecho. Es mucho mejor, o sea, está mucho mejor hecho que Magic Arena como videojuego de... Es que paso de seguir jugando esta basura de partida. Como videojuego es mucho mejor. De hecho, desde el primer día, y tiene ya unos cuantos años, funcionaba a la perfección en PC, funcionaba a la perfección en dispositivos móviles y tiene modo espectador. Bueno, tiene muchas cosas muy favorables. Lo que pasa es que luego el juego es mucho peor. Magic es un juego mucho más profundo, mucho más amplio, más complejo, que te exige mucho más mentalmente. Más bonito. Magic es más bonito en general, en todos los sentidos. Magic es mejor juego en todos los aspectos, es mejor juego. Bueno, en todos no, pero sí es mejor juego en el 80% de los aspectos, digamos, Magic. Pero claro, también es cierto que Magic es más de nicho, porque Magic es más complicado y hay mucha gente que no quiere leer. Hay mucha gente que ve esta carta y dice, oh, 11 líneas de texto. Me voy al Hearthstone, que las cartas no tienen ni texto, casi. Entonces, claro, Magic tiene ese hándicap, que es para un mercado mucho más pequeño de jugadores. La mayoría de jugadores no quieren leerse 11 líneas de texto, y es la realidad, es cómo funciona el mundo. Quieren jugar un ratito en su PC y no estresarse, o jugar en dispositivo móvil. Magic Arena es muy complicado para dispositivos móviles y esas cosas. Otro mazo de control. Uf, lo que no había visto, de lo que yo no me había dado cuenta, es del pairing malo que tiene este mazo contra control. No me noto nada confiado, no podemos ganar. Simic turnos, a lo mejor la jugamos.
Y digo a lo mejor. No podemos ganar este tipo de mazos con este mazo. Me estoy dando cuenta ahora. Que contra control este mazo va muy mal. Es un mirror posiblemente que lleva Tomo pierde mentes. Una Apzan con Jorion. Puede ser un mirror. Mira, dice Localhost que lo ha probado ya el Magic Arena en dispositivo móvil y que muy bien. La verdad es que va bastante bien. Silver Cage lleva 7-1 con su mazo loco. Comparte si quieres en el chat el mazo, pero ¿te lo has inventado tú otra vez o estés copiado de algo? No, que te gastes dinero en un juego no lo hace Pay to Win. Pay to Win es cuando, si pagas, ganas, y si no, no. Eso es pay to win, si es que además lo dice tal cual la palabra. O sea, pay to win, pagar para ganar. Que tú puedas, o que quieras, o que debas, lo que sea, gastar dinero en ese juego, no lo hace pay to win. Estoy pensando si meter la destrucción presagiada ahora en mesa, ¿eh? Me voy a arriesgar porque es que si no estas partidas las veo muy complicadas. Nosotros el problema es que no tenemos... Bueno, sí, podemos hacer el Jorion en el siguiente turno y tener otro permanente más para la destrucción presagiada. Es verdad, además en Magic Arena se puede llegar a mítico, se puede llegar al máximo nivel sin gastar ni un céntimo, y lo he demostrado varias veces. He montado mazos con cuentas desde cero, free to play totalmente, varias veces, con mazos que pueden llegar a mítico perfectamente. La Mono Blue Tempo de histórico, la Thorius Flyers de estándar del año pasado, la Boros Ciclo de este año... O sea, lo hemos demostrado en varias ocasiones. Podría jugar el Jorion, pero lo veo un poco pobre. Creo que lo voy a forzar. Voy a jugar el Féretro de Cristal este turno. Y a ver si... A ver qué sacrifica él. Si el Rastro de Migajas o el Féretro. De todas maneras, tiene una ventaja de cartas aquí brutísima, con el Rastro de Migajas. Es que, claro, cuando he visto que tenía ya en mesa el Rastro de Migajas, he dicho, aquí o meto presión para intentar quitarle la ventaja de cartas, el Tomo... El Rastro, o sea, tiene un millón de cartas en mano. Ojalá juegue la criatura, porque así se la podemos matar. Four Color Jorion. ¿Cuál? ¿La mía? No, porque la del rival es tricolor. La del rival, el rival está jugando una Apzan, igual que nosotros. Es muy distinta a la nuestra, lleva cartas distintas como Rastro de Migajas. Fantasma de Aeroruina. A la destrucción presagiada. Vale, nos da un 4-4, ¿eh? No está mal, le matamos el fantasma y ya pegamos bastante más. Venga, le matamos ese fantasma de la ruina que nos da un 4-4, como os decía. Coste par. Vale, la gansa es impar, esto es par. Estaba pensando si el acontecimiento... Dios, Matthew, buenas noches. Menudo sustazo me has pegado, casi me matas. Casi me matas. Vale, mana negro. Un triomita. Y Matthew casi, pero nunca lo consigo. El que quieres conseguir, que me muera de un infarto. Es lo único que falta ya. Nunca lo consigo. Matarme será, ¿no? ¿Te refieres a eso, a matarme? Le puedo forzar. Esto está bien, yo creo. Este Jorion ahora es una buena jugada. Y le matamos el Edro, yo creo. O la Gansa. La Gansa pone fichas de comida y por tanto motor de ventaja de cartas. No estoy muy contento, pero le voy a quitar la gansa.
Lo digo porque si él tiene acontecimiento de extinción, puede decir impar, no se mata a su propio Edro. Vamos a ver qué es lo que hace de todas maneras. Pero la gansa porque es el motor de robo de cartas. Vale, captura de los dioses eternos a nuestro Jorion, de acuerdo. Él tiene 7 de maná en total, más un Jorion y esta captura. Bueno, tiene 8 de maná, vale, perfecto. Y otro tomo. El tomo nos humilla también, nos destruye. No puedo jugar al Arconte, porque él se hace Jorion. 4 y 3, 7. No me la puedo jugar. Vamos a hacer simplemente el Jorion. Nos lo ponemos en mano, pasamos turno y a ver qué es lo que hace. Él tiene mana infinito, ¿eh? La ventaja de cartas de los tomos. Ha robado 2 tomos. El rastro de migajas también está dando mucha ventaja. A ver, hablando de Hearthstone, cuando metan la actualización esa donde metían muchas cosas free, sí, pensaba jugar un poquito, la verdad. Sí, sí que tenía pensado jugar al Hearthstone cuando saliese la próxima expansión rota, el formato estándar justo en ese momento. Tendría que haberlo matado en respuesta a que él sacrificaba la ficha de comida, ¿verdad? Sí. No me he dado cuenta de haberlo hecho así. Vamos a matar el lobo y el edro. Y tenemos 2 o 3 buenos turnos seguidos. Con la captura le podemos romper el Jorion si lo llega a jugar. Y luego con el Jorion podemos volver a sacar la captura y volver a meterla. O sea, tenemos cosillas que hacer, ¿no? Sí, entonces sí estaba pensando lo del Hearthstone. Cuando saliese la expansión, lo que van a hacer es un rework a la colección básica. En Magic Arena... En Magic Arena, todos los años, sacan una colección básica, ¿no? M18, M19... M18 no existió, ¿no? M19, M20, M21, ¿vale? La colección básica. Por ejemplo, esta carta es de M21. Normalmente en Magic se va sacando esa colección básica año tras año. Voy a hacer lo de la gansa que os decía. Es que la gansa viva... Bueno, pues en Hearthstone tenía una especie de colección básica que era permanente desde hace chorrocientos años. Tengo que quitar eso de en medio. Pues bueno, esa colección básica y colección... Eran dos colecciones que eran la... componían lo que es la colección básica, que todos los años era el núcleo de estándar. Pues la van a reworkear básicamente y va a ser muy free to play la próxima, ¿no? Y va a ser gratis. Ellos la colección básica la dan gratis. Y muchos mazos importantes de estándar funcionan con ese mazo, con esas cartas. Vale. Lo malo es la ventaja de cartas que va a sacar de este Jorion. Ventaja de cartas que nosotros no vamos a sacar. Lo que podría hacer es... tenemos solo 7 de maná. Si tuviésemos 8 de maná, la jugada estaba clara. Haces Arconte, captura... y se la lías completamente. Le haces la jugada del siglo, pero así es una caca total. Quizás lo más inteligente este turno... Es que es basura esto. Si juego el Arconte, si juego esto... Quizás lo más inteligente sea esto, sí. Nos lo va a quitar de la mesa con el Fantasma de la Ruina, pero bueno.
Le cuesta 2 más jugar hechizos que no sean. Es que es la ventaja de cartas. Ya estamos viendo este mazo Abzan que estamos jugando, Abzan Yorion. Es muy bueno contra agro, o sea, es casi imposible que te gane agro. Como hemos ganado, no sé si todas o casi todas las partidas contra agro. Pero el problema es que contra control no hace nada, porque todos los elementos que llevas son de control. Claro, ¿y contra control qué haces? Que no puedes hacer nada, ¿ves? Es que tiene la mesa llenísima ya, o sea, tiene 50.000 permanentes, nos podemos rendir básicamente. No tenemos nada. Va, me rindo, venga, va. Es que, o sea, por mazo tampoco se va a morir. ¿Ha jugado un ultimátum? ¿En serio? ¿Qué ultimátum? No estaba ni mirando. Hey, Tenosuke, enhorabuena, que acaba de llegar a Platino con la mononegra de control. ¿Puedo seguir subiendo? Ah, sí, con la mononegra de control puedes ir a Mítico con ese mazo, ¿eh? La mononegra de control llega para llegar a Mítico. Mira, de hecho la voy a jugar. Estamos ya en la recta final del directo. Vamos a jugar la mono black control un poquito para que la veáis. Vamos a jugar con la mono black control para que la veáis. Está sin tocar, no lleva ni una carta de Kaldheim. O sea, no la toco desde hace 2 meses, ¿vale? El mazo, la mono black control. Vamos a ver si ganamos, que a lo mejor digo aquí, ah, oh, esto es mazo y perdemos, pero bueno, vamos a ver. Hey, Dino, muy buenas noches. El Eerie Ultimatum, el ultimatum. Hay un ultimatum Abzan, no sé ni lo que hace. Es el que. No me acuerdo ni lo que hace. Vamos a limitar en la cantidad de daño o trucos o protecciones que pueda dar desde el primer momento. Me habría gustado hacer el tomo pierde mentes, pero creo que era más inteligente hacerlo como lo hemos hecho ahora. No ha jugado nada de segundo turno, en serio. Vale, la salida inicial para nosotros es bastante, bastante positiva, bastante buena. Oh, qué malas noticias. Ese fantasma de las ruinas son malas noticias. Mira, la sierpe es muy buena contra él. Pero como no tenemos mana suficiente. Y además vamos a jugar el simulacro, o sea, vamos a buscar tierra, así que nada. Oh, Yobi's Will nos informa de que está el Black Desert Online gratis en Steam hasta el día 11. Algo que siempre es interesante, ¿no? Ah, vale, estaba leyendo lo que decía Javi y no sabía a qué se refería. Se refería al ultimátum Abzan, que revive permanentes desde ambos cementerios. Madre mía, la maza. Ah, nos hemos quedado aquí de un pelín atascados. La maza nos devuelve, o sea, si matamos a ese bicho nos devuelve un 2-2. Nada, nosotros simplemente vamos a atacar. Voy a pasar turno, porque se lo puedo matar en cualquier momento a este bicho y si no tenemos otros 32 removals más en mano. Álvar. Esto es impar y esto es par. Vamos a que haga la habilidad. ¿Nos podríamos comer el ataque de 8? Nah, es tontería. Acto desarmado y fuera. La maza sigue siendo un problema.
¿Y si le matamos el Álvar con el acto desalmado? Venga, me la juego un poquitito. Le matamos a Álvar, ¿de acuerdo? Le dejo vivo el fantasma de la ruina porque se lo voy a matar con el acontecimiento de extinción en mi turno. Es por no perder el simulacro solemne, por no exiliármelo diciendo par. Vale, si le dejo el Álvar vivo, o sea, si le dejo el Álvar vivo, tendría que matarlo el siguiente turno con el acontecimiento de extinción y no me apetecía. Así que vamos a decir impar. Le matamos, ya sé, es un poco heavy tener que gastar. Tener que gastar un acontecimiento de extinción en una sola criatura, pero es que es lo que había que hacer. Y voy a robar carta. Voy a robar carta a ver si encontramos tierra, porque este mazo necesita las tierras siempre, ¿no? Seguimos atascados en 5 tierras. Es un pairing favorable para nosotros, ¿vale? En principio deberíamos poder ganar a una mono blanca. Deberíamos. Se nos complica otra vez. Se nos complica. Le voy a matar a Raidan. Es más peligrosa, yo creo. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano la última carta o las dos últimas cartas. U otra maza y otra Raidane. Creo... es que no tenemos mana para jugar el Ugin. Da igual una que otra. La maza es daño más inmediato, así que le voy a quitar la maza. Y atacamos. No podemos bloquear. Creo que si le dejábamos la maza en la mano... la iba a jugar este mismo turno para automáticamente equipar a la aspirante luminarca. Puede que nos gane al final esta partida, ¿eh? Juega Raidane, ¿vale? Por tanto, me podría haber dejado algún bicho yo bloqueando. No me he dado cuenta de dejar algún bicho bloqueando. Tendría que haber dejado algún bicho bloqueando. Le vamos a matar de nuevo a la Raidane. Y vamos a pegar al menos con uno de ellos. Nos gana, ¿eh? Nos gana con la aspirante luminarca y la maza. Salvo que robemos algo. Mucho tiempo nos hemos quedado atascados en 5 tierras. En principio, ya digo, es un pairing favorable, pero claro, tienes que robar cosas. Si no robas nada, al final... ¿Cómo? No ha puesto... Eso es un bloqueo de gratis. Obviamente bloqueamos, reducimos el daño que recibimos, robamos carta. Vale. Vale, bien. Bastante bien. Una pena que no sea esto instantáneo. Pero ya viene Lugin el siguiente turno, por cierto. Si robamos tierra. Con esto llegamos a 7 de maná. Con la sed del jefe de sangre matamos la 3-3 esta de aquí. Y lo mismo que decía, yo creo que voy a atacar otra vez. Porque uno de los dos lo va a equipar, ¿vale? Va a volar y no vamos a poder bloquearlo. Así que con el simulacro bloqueamos al otro. Y si robamos tierra, ganamos con el Ugin. Es que es así siempre esto, ¿no? Es raro que se atasque de tierras, sí. Pero ya hemos salido del hoyo, ¿no? Bueno, el Ugin lo soluciona todo, como os decía. El Ugin lo salva todo. Hay que robar tierra. Así es la vida. Ahora el oponente ya está recogiendo. Menos X de menos 3, ¿no? ¿La maza cuesta 3 o cuesta 4? Cuesta 3.
Es súper injusto. Es una cosa que no debería existir, lo sé. O sea, es súper injusto que el oponente me ha tenido la partida ganada y al final llegas a la octava tierra, haces sug y dices, mira, ya he ganado. De hecho, da la sensación de que el oponente se ha desconectado, ¿no? Podría haber atacado primero con el 2-2, el token 2-2 que he exiliado, pero es que me daba igual. Ya estaba ganado. Ahí está. Bueno, pues nada, buena partida. Y ya veis que el mazo Mono Black de toda la vida, el Mono Black Control, no le he metido ni una sola carta todavía después de que saliese Kaldheim. Y el mazo pues, gana. Te toca las Mono Blancas, están jugando mucho. Va muy bien contra Mono Blancas. Va muy bien contra Mono Verdes. Va bien contra Mono Reds. Contra Mono Reds está más ahí. Va bien contra los mazos de control. Irónicamente, va muy bien contra los mazos de control. Especialmente bien, ¿no? Y bueno, pues nada, hoy día de calentamiento, comenzamos la semana lunes con una stream cortito. Ya sabéis que hemos cambiado, que hemos recortado una hora al stream los lunes, los martes y los miércoles. Ya no termino a la una, termino a las 12, una horita menos para poder madrugar un poquito para las mañanas, organizarme más el día y hacer otras cosas, ¿no? Que al final no me da la vida para hacerlo todo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es ahora, quedaos, vamos a hacer una raid gigante a nuestro buen amigo John Mankier, compañero del team MagicBlockTK. Así que nada más, quedaos con él, está jugando Magic Arena, espero que el directo os haya gustado y mañana más, a ver si mañana llegamos a Diamante por lo menos. Bueno, muchas gracias a todos por las subs y por todo, gracias y mañana nos vemos, hasta luego.